Y se nos ve y se nos oye. Sí, se nos oye. Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Star Wars, la senda del Jedi. La sesión número 7, ya si no me equivoco, la séptima, porque ayer jugamos la sexta. Así que, gente, yo quiero empezar cuanto antes, así que voy a empezar a presentar a la gente y voy a empezar por, como no puede ser de otra manera, por Xavi, ¿qué tal estás, tío? ¡Bien! Encantado de estar aquí en La Pasión de las Galaxias. Para descubrir si realmente el complot es de la madrastra que quiere desheredar al novio. No, espera. No. Esto empezaba como una aventura de Star Wars y está continuando como Pasión de las Pasiones, efectivamente. Todo bien, gracias por llamar a Llorel. Bien. El placer es todo mío de tenerte por aquí, tío, ya lo sabes. Vamos a continuar presentando gente y sigo por abajo. Así que, ¿qué tal estás, Ari? Muy bien, nervioso porque cada vez hay más Sith y, como siempre, abogo porque Herd es Pucci, por lo cual cualquier día se tendrá que volver a su planeta y tengo miedo. Pero aparte de eso, nada, muy contento de tener por fin a Xavi por aquí, que tenía muchas ganas de volver a encontrarme con mi querido maestro y bueno, también, pues, como siempre, estar acompañado de una mesa tan fantástica y luego de Master Tifias. No sé si es recomendable que te metas conmigo, ¿eh? A ver, yo sé a dónde voy. Ya no tengo miedo. Pues ya está, perfectísimo. Justo encima suya tenemos a Jason. Sara, ¿qué tal, tía? Pues muy contenta de volver a jugar y de que venga Xavi, porque así puedo, pues, no sé, intentar paliar lo que hizo Jason adolescente, ¿sabes? Lo que ocurrió, ocurrió. Ya, pero... Ya está, no. Todos sabemos que no. Jason no se siente bien, no se siente bien. Así que nada, deseando empezar y que Pucci se vaya a su planeta y que Dante, pues, Barracuay, nos cuente qué ha descubierto en su... No sé, excursión en solitario. Hablando de Quai barra Dante, ¿qué tal, tío? No es buena idea separarse en una sesión de rol, y menos conmigo, pero no te preocupes. ¿Qué tal?
Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a ver cómo se cultivan nuestros nabos. Vamos a ver qué condimentos hay que echarle para que crezcan bien sanos y bien fuertotes. La sesión especial de Quai va a ser una sesión de jardinería. No, o sea... ¿Alguien puede desarrollar un videojuego que sea solo de Quai cultivando cosas? En plan... Yo lo quiero, por favor. Farmville o algo así. Maravilloso. Un Stardew Valley, pero versión Quai. Qué maravilla. Pues bueno, estamos todos muy trolls hoy, no pasa nada. Se supone que hoy es el cierre de este arco que se ha abierto de estos personajes, así que, bueno, claro. seguid troleando. Joder. Menos mal que Xavi está aquí para echarme una mano con la sesión de hoy. Así que, como yo ya paso a hacer resúmenes, vamos a empezar, si os parece correcto. Vamos a empezar... de forma un poco distinta. Si está muy alto o muy bajo, me lo decís. Vamos a imaginarnos el espacio totalmente estrellado. Hay infinidad de puntos luminosos en el horizonte. Arriba, abajo, delante y detrás nuestra. Estamos rodeados por ellos. Y nosotros estamos allí, flotando en mitad de la nada. Si miramos al suelo, o donde debería haber suelo, vemos que tenemos los pies asentados, pero están asentados en una especie de suelo translúcido. Caminamos, y cuando nuestros pies dan un paso, vemos cómo se forman círculos concéntricos con el impacto de la suela, y hay un ligero brillo cada vez que apoyamos un pie, y luego el siguiente, y luego el siguiente, como si caminásemos por un charco, por una superficie con una pátina muy 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 fina de agua. A izquierda y derecha vemos los límites de esta especie de pequeño sendero en mitad de la nada. A izquierda y derecha se ramifica este sendero y vemos cómo hay secciones que suben, secciones que bajan, secciones que giran sobre sí misma en una espiral hacia abajo o que ascienden. Todo delimitado por un haz de luz blanquecino muy 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 tenue. Y al final de cada uno de estos senderos vemos una especie de puerta, una especie de ventana, decorado de la misma manera que este sendero, es decir, con esta especie de luces blancas. Y continuamos caminando. Parece que sabemos hacia dónde nos dirigimos. El eco de nuestros pasos rebota por la infinidad del espacio. Y es curioso, porque no debería hacerlo. Pero es que donde nos encontramos no se rige por las leyes físicas de nuestro universo. Giramos a la derecha. El sendero asciende, luego baja. Giramos a la izquierda por una ramificación todavía más pequeña y descendemos unos peldaños. Y cuando llegamos al final del sendero, vemos una de esas pequeñas ventanas. Tendrá un metro de altura, no mucho más. Si quisiéramos, podríamos atravesarla, pasar a través de ella, pero no lo vamos a hacer.
Nos quedamos allí mirándola, mirando a ver qué nos enseña su reflejo. Y su reflejo se va a ir formando, la imagen se va a ir haciendo cada vez más visible. Y poco a poco se va a ver la espalda de uno de nuestros protagonistas. Lo estamos viendo desde este lugar, desde este no lugar, este lugar en mitad de la nada. Pero la imagen que vemos es la imagen de estos túneles, de estas galerías. Y la espalda de Quai. Vemos el pelo largo que le cae por detrás, mientras está agazapado entre esas piedras, mirando esa puerta de metal, esa puerta que hace unos instantes se había abierto y había dejado escapar toda la luz que emanaba del interior, esa luz blanca que había bañado por completo la galería. Nosotros, que estamos ahí, en ese otro lugar, extendemos la mano, como si quisiéramos tocarle. Y en el momento en el que nuestra mano se posa en ese cristal, se posa en esa ventana, la imagen se desvanece. Y nosotros con ella. Quai. Estás mirando esa puerta. Estás mirando ese enorme portón que se había abierto hace unos instantes. Y de repente, un escalofrío te recorre la espalda. La sensación de que alguien ha respirado detrás de ti, pero al voltearte no hay nadie. Eso está totalmente desierto. Es el pasillo por el que has venido hace unos instantes. Como digo, el portón se había abierto. Y no sé qué tenía en mente Quai después de haber visto lo que ha visto. Cuéntame, Quai, ¿qué sucede? Quai se gira, echa mano al blaster cuando lo va a sacar y ve que no hay nadie, aún con el vello de punta. Qué raro. Se da media vuelta, mira al portón. Había dos guardias, ¿no? Había dos guardias montando guardia, nunca mejor dicho. Habías lanzado una piedra, habías hecho un ruido en un punto de la galería y habían hecho ademán de ir a ver qué había sido eso. Y en ese momento es cuando la puerta se había abierto y esa mujer vestida con esa especie de... con esa especie de mono militar, con esa especie de traje militar, había salido, les había reprendido y les había dicho que estaban esperando refuerzos. Vale. Pues no sé, ¿hay alguna entrada, algún otro sitio por donde se pueda entrar que no sea por la puerta principal? Hazme una tiradita. Podemos decir de... yo diría que sería investigar, ¿no? Para fijarnos en los detalles. ¿Dos? Dos es un éxito. No es muy bueno, pero es un éxito. Miras encima tuya. Uno de esos conductos que sirven para purificar el aire. No son especialmente grandes, pero una persona cabe por allí. Ese conducto culebrea por el techo. Sigue las formas de la gruta. Cuando desaparece, por
porque llega un momento en el que gira a la derecha, en esta especie de balconada en la que estás asomado, lo que hace es continuar con el perímetro de la galería, hasta llegar al final de ella, donde parece que se introduce dentro de este complejo. Pues voy a intentar subirme a un montículo de piedra o lo que sea. Voy a intentar si hay alguna trampilla o reja por la que pueda entrar, pues para adelante. Sí, has tenido un éxito, así que habrá una reja. Así que vamos a dejarte ahí, subiendo, quitando esa reja, pasando dentro del conducto de ventilación y dejándola otra vez colocada en el sitio. Y vamos a cambiar de perspectiva. Jason, Hearth, a vosotros os habíamos dejado corriendo por los pasillos, caminando con paso vivo, porque en algún punto, después de haber visto lo que habíais visto en esa sala, al lado de esa puerta, habíais escuchado una voz familiar, la voz de Yorel, que os hacía un gesto. Os hacía un gesto como invitándoos a seguirlo. Y sin esperaros, había empezado a correr por los pasillos. Este sitio es laberíntico, es enorme. Y nos recuerda a una especie de colmena. Una especie de colmena, a un... sí, a un hormiguero, podríamos decir. Las galerías se multiplican. Cuando parece que has terminado de recorrer un pasillo, se ramifica en tres, y luego en cinco. Y luego perdemos la cuenta. Pero vamos siguiendo el sonido de los pasos de Yorel que van resonando por las paredes. El eco de sus pasos resuenan. Lo que no sé es quién va primero. Jason probablemente haya ido primero. Y mientras va corriendo, se vuelve hacia Ger. Recuerda, no tiene por qué ser Yorel. Sí, no estoy del todo seguro, pero tienes razón. Puede que no sea Yorel. Hacedme una tirada de atletismo o de físico, dependiendo de cómo lo estéis afrontando. Físico es más para ver la resistencia al aguante y atletismo es más para ver vuestra agilidad. Fuerza bruta. A ver que no. Y podéis activar algún... lo diré, no me sale ahora la palabra. Algún aspecto, si consideráis que puede encajar. En cualquier momento, vosotros me lo decís y os activáis. Yo en total tengo un 4. 4. Yo un 3. Pues vemos cómo vais corriendo sin ningún problema. Y posiblemente esta tirada era para ver si lo alcanzabais antes de llegar a donde quiere llegar. Y vais acortando distancia con él. Vais acortando distancia con Yorel. O al menos con lo que parece Yorel. Yorel, cuéntanos un poco. Cuando terminen de acortar distancias contigo, porque te acabarán alcanzando en algún punto, ¿qué es lo que ven? Ven a un cuerpo que parece consumido, como bien describiste en el final de la otra partida. Es Yorel el que está corriendo, pero es como si hubieran pasado meses, a lo mejor, desde la última vez que comió. Eso es lo que parece a la vista. Él está corriendo. Tampoco parece cansado ni parece débil, pero lo que parece es eso. Parece una persona que está consumida, como si hubiera dedicado
un esfuerzo sobrehumano en algo. No sabéis el qué. Pero está inquieto y de hecho mira atrás de vez en cuando y dice: ¡Vamos! ¡Parecéis tortugas desorientadas! ¡Venid! Tenéis que hablar con él. Tenéis que oír lo que os va a decir. ¡Herz! ¡Ven aquí! Voy. ¿Qué pasa? Acércate. ¿Qué? ¿Has cambiado a... ¿Es Jason? ¿Has cambiado a Ulrika por Jason? Venimos en misión a rescatarte. No es que... Sí. Ulrika está con... Con el resto. Ok. Yo estoy bien. Habéis venido porque os han llamado a vosotros también. Sí, Jason sí. Ha venido, sí. Os ha llamado... No, él. Ellos. ¿No estáis acudiendo a su llamada? Si puede ser más concreto, por favor, maestro. Yorel toma aire y se da cuenta que hay mucha información que no está transmitiendo de forma correcta ahora mismo. Lo primero, me alegro de veros. ¿Está todo bien ahí arriba? Yo no diría que bien. Tampoco diría que mal. ¿Habéis venido solos? No. ¿Alguien sabe si estáis aquí? Sí. Supongo, sí. Bien. La cosa es que hay muchísimas cosas que desconocemos. O sea, a veces pecamos de arrogancia pensando que lo controlamos todo, pero hay muchas cosas que se nos escapan. He conocido a una persona que nos pide ayuda. Bueno, una persona, es un... venid, él os lo explicará mejor. ¡Vamos, vamos! No os perdáis. No tiene nada que ver con los bichitos que hay dentro de los agujeros, ¿verdad? ¿Bichitos? Bueno, me parece un poco despectivo de tu parte, Jason, llamarles bichitos. Venid. Eso es un sí, ¿verdad? No. Vamos a seguirle. Es igual. Está todo bien. Venid. Y veis cómo se acerca hacia uno de los nichos. Nos acercamos a uno de esos nichos y nos arrastramos por él. Os arrastráis por él y salís a otra nueva galería. Y parece que Yorel tiene muy claro dónde se dirige, porque os va guiando. Y esto vosotros no lo sabéis, pero nosotros, como espectadores de la película, estamos viendo exactamente los mismos movimientos, las mismas idas y venidas por esos pasillos, el mismo recorrido. ¿Qué ha hecho esa figura antes? En ese lugar que es un no lugar. Giramos a la derecha, bajamos y subimos, giramos a la izquierda, y el túnel se ramifica. Y tomamos caminos tortuosos y estrechos durante un rato que se nos hace interminable. Hasta que, llegado el punto, vemos cómo Yorel os dirige hasta una galería. Una sala rectangular, o más o menos rectangular. Está... Iba a decir tallada, pero no es tallada exactamente la palabra. Es como si se hubiese moldeado la roca, de alguna forma. Las paredes están pulidas, no se ven marcas de ninguna herramienta. Más allá de los dibujos en las paredes. Con estas plantas que hemos visto antes, estas plantas bioluminiscentes de tonos azulados, que parece que recubren o que prefieren aposentarse en las hendiduras que forman los dibujos de las paredes, lo cual le da un toque bastante, bastante bonito. Vemos dibujos esquemáticos que tienen luz propia. Y las paredes plagadas de los mismos nichos que hemos estado viendo
durante todo nuestro recorrido. Y un enorme nicho central. Os presento... No me acuerdo de su nombre. Da igual. Es el anciano. El anciano me ha contado muchísimas cosas. Y nos está pidiendo ayuda. Una vez más... El mal... campa a sus anchas haciendo planes oscuros. Y está creando dolor. Mucho dolor. Preguntadle si queréis algo. Hablará él con vosotros. Espero. Delante vuestra, en esa pared, en el fondo, junto con esa infinidad de pequeños nichos, como digo, uno central, posiblemente de 3 o 4 metros de diámetro. Está oscuro dentro, apenas podemos ver, pero se perfila una cierta silueta en el interior. Te presento a los caballeros Herth y Jason. Es gente noble y estoy seguro que de alguna manera intentarán ayudar. ¿Os acercáis? ¿Os quedáis donde estáis? Yo voy a mirar a Jason como diciéndole, esto no me da demasiada buena espina. Le miro con una mirada y dice prácticamente lo mismo. Llorel, ¿cuándo es la última vez que has comido? Creo que comí alguna de esas setas bioluminiscentes cuando caí. Ya. Pero está todo bien, está todo bien. Parece además como que empezar a hablar... le está haciendo despertar un poco a Llorel, a lo mejor de algún trance en el que estuviera después de tiempo sin hablar, parece ser. Entonces, poco a poco, como que veis que sus palabras son un poquito más coherentes, o por lo menos se expresa cada vez un poquito mejor. ¿Puedo de alguna manera darme cuenta que a lo mejor están sospechando de mí o que mis intenciones no son puras y intentar leer a través de...? Seguramente. O sea, el vínculo que tengo con Herth, que me imagino que es más fuerte, intento de alguna manera averiguar si... De hecho, como diplomático que eres y capaz de leer el lenguaje corporal, esas miradas condescendientes que se lanzan uno a otro, parece que están dando a entender que muy bien de la cabeza no estás. Bueno, Jason no es la primera vez que me mira así, pero me acerco a Herth, le cojo de los hombros. Bueno, está abajo, al menos, y le intento tranquilizar. Soy yo, estoy bien. Sé que parece una locura lo que estoy diciendo, pero estoy bien. Cuéntame. Cuando fui a hablar con la casa Alde, seguisteis con vuestras acciones diplomáticas, ¿verdad? Hablasteis con el sindicato de constructores. Lo hicisteis, ¿verdad? Creo que eso es mejor hablarlo luego. He de decir que cumplimos algunas misiones diplomáticas y otras no.
pero sí que nos reunimos con miembros de la monarquía de Alderaan. Sí que fuimos partícipes en negociaciones y pleitos, pero no como se nos encomendó. ¿Sabe, maestro? Tu búsqueda era más importante, al menos para mí. Y... Lo agradezco. Creo que has utilizado también tu labia, no de las maneras que se os habían encomendado, pero puedo intuir que probablemente hasta te vino bien que yo no estuviera cerca. No te preocupes, está todo bien. El caso es que, volviendo al palacio de los Organa, me encontré con un convoy. Creo que era un convoy Sith. Está claro que estaban detrás de todo esto. Está claro que están queriendo planear algo que no termino de entender, pero no me acuerdo muy bien qué pasó. Terminé cayéndome por un agujero y desperté aquí a cientos de metros bajo tierra. Como habréis podido comprobar, no es nada fácil orientarse aquí debajo, pero llegué aquí. Una voz me llamaba, me pedía que me acercara y que atendiera su súplica. Este que tenéis delante es el antiguo. Es alguien que está aquí desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y nos está pidiendo ayuda porque alguien está haciendo uso de no sé cómo explicarlo. Voy a ponerle la mano en el hombro para tranquilizarle. Sé que ahora estás nervioso, pero de verdad, yo he visto que eres Yoren. Confío en ti, maestro. Relájate, ya te hemos encontrado. Ahora solo... No, eso es lo de menos. Encontrarme es lo de menos. Algo muy gordo se está cociendo. Y todo está conectado. Ya. Todo está conectado por la fuerza. Bueno, tortolitos. Podéis seguir abrazándoos y reencontrándoos y todo esto, pero... Yo a ti no te interrumpí cuando te reuniste con Urika y el resto. Técnicamente sí. Me mantuve al lado. Es igual. Maestro, ¿se puede guiarnos hacia el... Bueno, queremos hablar con el anciano. Ay... ¿Lo tenéis delante? ¿Y por qué no habla? El anciano está impaciente, Yorel. De hecho, lo ves que hace aspavientos, esperando a que se les acerquen. Herth. Jason. Adelante. Ahí no se mueve ni un alma. Tal vez no sea lo mejor que los dos hablemos con el anciano a la vez. Bueno, no os preocupéis, este anciano no tiene los mismos protocolos que nosotros, ¿de acuerdo? De hecho, Jason, para ti no es ningún problema, tú nunca has sido especialmente versada en los protocolos, así que es tu oportunidad de poder hablar con un cargo importante y efectivamente, tal y como te salga del... ¡Adelante! No es... Es... Sí. Es mejor que vaya yo, por lo que pueda pasar. Y miro fijamente a Ger. Y bueno, no sé cómo funciona, porque el tema de que Jason intente transmitir algo con la fuerza se le da de puñetero culo. Pero se va a concentrar muy fuerte en plan de... Si pasa algo, mejor a mí que a ti. A ver... ¿Qué tal se le da primero la observación? Hazme una tirada, Jason,
Bien de investigar o bien de percepción. Investigar es más mi rollo. ¡Wow! Un 6 entero. Un 6. Pues vamos a ver lo siguiente. Y es a Jason con esa linterna. ¿Cómo va a ir ascendiendo la luz de la linterna? El empedrado del suelo, mejor dicho, la roca viva que es el suelo. Y vamos a ir viendo cómo asciende el haz de luz hasta la base de ese nicho y hacia el interior de ese gran agujero en la pared. Y dentro puedes ver unas extremidades muy, muy finas. Parecen patas de insecto. Puedes ver un vientre abultado de insecto, una cabeza como de hormiga, con las fauces abiertas y grande, bastante grande, rondará cerca de los 2 metros y pico. Pero es extraño. Este anciano lleva mucho tiempo sin hablar porque está fosilizado en la roca. Y vamos a pasar con Kwai. Señor Kwai. Empiezas a gatear por el conducto de ventilación. Hay una corriente continua de aire. Aire fresco. Lo traen desde el exterior y permite que estos pasillos sean habitables, que no sea necesario llevar ningún tipo de protección respiratoria para poder estar aquí abajo. Al fondo del túnel, al fondo de este conducto, divisas la luz. Luz artificial, luz blanca. Luz de trabajo, luz de laboratorio, podríamos decir, luz fría. Yo te imagino gateando por ahí, por ese conducto, pero dime si haces algo. Pues mientras que Kwai gatea, yo me lo imagino mirando hacia abajo por si hay otra rendija y lo que quiere ver si hay algún guardia solo, y lo que quiere intentar es aprovechar que ese guardia está solo para descender, noquear al tipo y disfrazarse como si fuera uno de los guardias. Vamos a decir que vas gateando por este conducto. Sobrepasas a esos 2 guardias que estaban en la puerta y te cuelas en el interior. De vez en cuando, en alguna rejilla que tienes a tu izquierda, puedes ver un pasillo. Un pasillo largo de paredes blancas. De vez en cuando vemos alguna que otra puerta que rompe con la monotonía de estas paredes de corrido, blancas, y quizá alguna cristalera. Desde tu ángulo no puedes ver bien en el interior de ellas. Este conducto se ramifica. Vemos cómo se ramifica en varias direcciones. La central, la más grande, continúa por el pasillo. Este pasillo largo, te lo puedes imaginar. Pero izquierda y derecha posiblemente se meten en alguna de estas puertas, en alguno de estos habitáculos. La izquierda. Vale. Continúas gateando. Hazme una tirada de sigilo, por favor. Puedes activar algún aspecto o proeza si ves que puede encajar. Un 2. Gateas por el pasillo de la izquierda, el conducto de la izquierda. Y te acercas hasta ese mallazo. Lentamente lo desencajas. Y lo guardas en el propio conducto. Y pasas sobre él. Lo justo para poder asomar la cabeza y mirar. Parece un laboratorio. Es amplio. Puede tener unos 50 metros cuadrados. La sala es diáfana.
Hay varias mesas de trabajo dispuestas, matraces, instrumental vario. Y, dado que antes has tenido un éxito, vamos a decir que hay un operario. Pero está demasiado distraído. Has sacado un éxito en la tirada de sigilo y no se ha percatado de que estás ahí. Pues con la culata del blaster lo voy a poner a dormir. Hazme una tirada de pelear con un más 2. ¿3? Sin problema. Si lo quieres noquear, lo noqueas. Le pegas un golpe en la cabeza y el tipo cae al suelo. Vamos a decir, esto es Star Wars y todos tenéis la misma talla de ropa. Le voy a quitar la ropa y voy a meter a este señor en el conducto y lo voy a tapar. Lo cargas. Después de desnudarlo y vestirte tú con ese mono, es un mono de operario de laboratorio. Un mono totalmente blanco y bastante, bastante austero. Se abotona en uno de los costados. Y el tipo en ropa interior lo cargas y lo dejas en el conducto. Y lo cierras. Cuéntame. Voy a ver lo que hay por ahí. Si es una sala de laboratorios, voy a ver qué, en qué estaban experimentando. Si tiene algo que ver con la otra nota que encontré que señalaba Endor y otro sistema. Una mirada rápida por el laboratorio te permite ver cómo pegado a las paredes hay una serie de bancos corridos, como si fuesen una especie de vitrinas, podríamos decir, pero largas. Y en ellas hay apoyados distintos sillares, distintas rocas de tamaños variables, pero todas concuerdan en lo mismo. Todas tienen alguna forma de vida fosilizada, pegada. Y todas tienen la misma morfología. Parecen insectos. De hecho, podemos decir que hay una de esas rocas en una de las mesas de trabajo. Y han estado experimentando con ella. Incluso podemos decir que hay un tanque de líquido azulado, al fondo de la sala, y dentro flota una de estas rocas. Le están aplicando distintos tratamientos. Ahora mismo, sea lo que le están haciendo, tiene que ver con la electricidad. Y de vez en cuando, una descarga azulada recorre todo ese tanque. Vale, pues me imagino que, a ver, si estamos en misión de rescate, me imagino que me habrán dado un dispositivo para hacer fotos, me imagino. No me van a mandar así sin más. Entonces quiero echar una foto al tanque para después enseñárselo a Angie y a los demás. Perfecto. Y a los papeles también. Siempre y cuando no digan nada de los otros sistemas ni nada. Si son solamente bichos y tal, pues le voy a echar foto así rápido a todo. No hay ningún sitio donde guardan armas ni nada. Esto es un laboratorio nada más. Parece un laboratorio. De hecho, en los papeles puedes ver el sello del Buró de Ciencias del Imperio Sith. Vale, pues una vez hecho todo eso, abro la puerta. Me imagino que tendré una identificación del tipo este que abre las puertas. Uh-huh. Abro una de las puertas y yo qué sé. Mi siguiente objetivo es ver si hay algún soldado y vestirme como un soldado. Se abre la puerta delante tuya. Miras a izquierda y derecha. No es un sitio militar. Por el momento no ves soldados por el pasillo. De hecho, el pasillo está prácticamente desierto. De vez en cuando, en algún punto del pasillo al fondo, puedes ver algún operario cargando algún carrito con más de estas rocas que las llevan de una sala a otra. Pero la defensa aquí no parece prioritaria. P-
Pues si hay por ahí algún carrito que no esté a la vista de nadie, voy a coger uno de los carros, fingiendo que lo estoy cargando yo también. Y así me sirve de excusa, por si me pillan o lo que sea. Hazme una tirada. Podemos decir engañar, por ejemplo, o carisma. Lo que prefieras. Vale, carisma no lo tengo, o sea que engañar. ¡Utero! Guay, coges el carro. Tiene diferente instrumental. Empiezas a caminar por el pasillo. Una de las puertas, a tu izquierda, se abre. Y un operario, apresuradamente, sale corriendo de allí o sale con paso vivo. Tanto que se choca con tu carrito. Los matraces se caen al suelo. Y las herramientas también. Él te mira, nervioso. Y levanta la vista y se cruzan las miradas. Lo siento, lo siento. Perdona, deja que te ayude. Lo siento, nos van a matar. Lo siento, lo siento. No, la culpa ha sido mía. Estoy bastante, bastante preocupado. ¿Has visto dónde se encuentra la señora? No, no lo sé, no la he visto por aquí. Pero se le veía muy enfadada. Normal, normal que esté enfadada. Me van a matar. Tranquilo, tranquilo. ¿Si puedo ayudarte en algo? No, 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 no. Solamente necesito llevarle todos los informes antes de que se vaya. Vale. Sí, si quieres te ayudo a llevarle los informes. No, no, no. Sí, son unos papeles. No te preocupes. Espera. Deja los papeles en el suelo y empieza a recoger el material que se ha caído del carro. Le echo un vistazo rápido así de reojo a esos papeles. Es una carpetilla. Nada más, una carpeta. Es una especie de carpetilla. La cojo. Oye. Sí. Yo he tratado más veces con la señora. Sé que es muy dura. Ha sido culpa mía. Mira, puedo compensártelo, ¿vale? Diré que ha sido culpa mía. Voy a entregarle yo esto, ¿vale? Y así no tienes que soportarla. Ten cuidado, no está de buen humor. Lleva fallando. Las pruebas llevan fallando toda la semana y está bastante enfadada. No te preocupes. Tómate algo, ¿vale? Le busco en uno de los bolsillos y los créditos que haya se los voy a dar. Invito yo esta vez. Hazme una nueva tirada de carisma o de engañar. A ver si espero todo que esta relación. Forrado. Un 3. Extiende la mano, coge los créditos y te mira a la cara para decir algo. Y vamos a cortar aquí la escena. Y volvemos a esa sala. Volvemos a esa sala. Jason, ¿has mirado a esta criatura? La linterna ilumina esa roca y la luz rebota. Esa especie de exoesqueleto brilla por la pátina de cal, la pátina de agua, la humedad de la propia roca. Y como digo, hace mucho tiempo que esta cosa no ha hablado. Me siento en el suelo cerca suyo. Hola, compañero. Veo que tú también te has pasado mucho tiempo encerrado. Sé lo que es eso. Te entiendo. Lo que no me ha pasado todavía es que después de muerto alguien piense que sigo hablando. Eso no. Pero bueno, para eso me tengo que morir antes. Una cosa es que no hace falta, que no haga falta protocolo. Estoy hablando en voz baja. Es baja. Entre el antiguo y yo. Sí. Quiero saber cómo estás hablando. ¿En voz baja? Sí. Me siento cerca y quiero, entablar una conversación. Que parezca que estoy entablando una conversación con él. Y obviamente no espero ninguna respuesta. Hazme una tiradita de voluntad. Sí.
Mientras tanto, y ahora vamos con Jason. Gerd. Llorel. ¿Qué sucede? Mientras Jason se separa del grupo y se sienta en posición de loto delante de esta gruta, delante de este agujero. De hecho, se le ve muy pequeño delante de este agujero enorme. Yo cojo del brazo a Gerd y le pregunto: ¿pero tú lo notas? ¿Notas ese torrente de fuerza que existe? Noto algo, pero hay un problema, maestro. ¿Cuál? En mí, no en él. No tengo problema con él. Y es que he decidido que me voy a cerrar a la fuerza. ¿Qué? No es que me pille de sorpresa. Ya hemos hablado anteriormente sobre... bueno, posibles caminos que pudieras tomar en el futuro, pero ahora no es el momento. Por eso sigo siendo sensible. Si no, me hubiese cerrado ya. No voy a cerrarme hasta que terminemos con este asunto, por supuesto. Pospon esas ideas. Yo siempre apoyaré cualquier cosa que decidas, como siempre he apoyado tu manera de ver las cosas. Incluso me has enseñado mucho tú a mí sobre cómo debemos tratar la realidad que nos rodea. Yo sé que te hiciste aprendiz mío, no por mí, sino a pesar de mí. Pero esa apertura que tienes, esos ojos que tienes, deben estar preparados para entender realidades que son mucho más complejas de lo que parecen. Eres muy joven todavía como para tomar decisiones tan drásticas. Y la fuerza tiene muchas maneras de manifestarse. Yo mismo, a día de hoy, estoy descubriendo nuevas maneras en las que aparece esa fuerza. Y eso es lo que me han enseñado ellos. Lo que me ha enseñado él. Ya hablaremos esto en su momento. Ahora no es lugar. Bien. Esperemos que Jason al menos pueda hablar con él. Y veáis a lo que me refiero. Porque es difícil transmitir esto con mis palabras cuando realmente a mí se me han transmitido ideas, conceptos. Su lenguaje no es igual que el nuestro. Así que prefiero que sea él quien os hable a vosotros. ¿Cuánto has sacado en voluntad, Dijon? 4. No está mal. No está mal. Quiero saber exactamente cómo lo haces. Descríbeme en una fotografía cómo estás sentado delante de este ser petrificado. Pues me siento de cara a él. No es exactamente posición de loto, es algo un poco más, poco menos formal, ¿no? Como la forma de loto, pero a medio formar, ¿no? Con una pierna un poco más estirada, no está completamente erguido, está esta posición chulesca a la que siempre se sienta. Y casi te diría que si hay parte de la extremidad que sale del agujero o hay alguna protuberancia para alguna parte o una esta, probablemente incluso esté medio apoyado, ¿sabes? Así un poco como si estuviese hablando con un colega en un bar, prácticamente, ¿sabes? Pero sin ser tan irrespetuoso tampoco, es un punto medio. Te voy a hacer una pregunta y piénsala bien. Piensa bien la respuesta. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar por información? Depende del grado de consecuencia física. ¿Qué me digas? ¿Te daré una información o te daré otra? Y todo porque has tenido una muy buena tirada. Si no, ni siquiera hubiese comunicado contigo la criatura. Es que depende mucho de la información.
Porque Jason es que tiene una, o sea, uno de sus aspectos es que tiene una mente inquieta, por lo tanto, en principio, debería ser... Tengo consecuencia leve, media y severa, ¿verdad? La severa se quedará para toda la campaña. La moderada se quedará una serie de sesiones y la leve seguirá esta misma sesión al final. ¿Puedo saber si es mental o física? Va a ser física. Vale. Entonces sería una media. Media. Yo creo que sí. Apoyas el brazo. Le hablas. Y en tu cabeza resuenan cientos, miles. No son voces, son sonidos. Son casi como si fuesen chillidos. Tampoco son chillidos, es una especie de comunicación en base a sonidos muy agudos de una garganta que no es humana, ni mucho menos, pero que no es similar a ninguna de las razas que conoces. Muchas. Pero en realidad no comunican nada, pero sí transmiten sensaciones. Sí transmiten sentimientos, emociones y puede que incluso proyecten imágenes. Y antes de hablar de esas imágenes y de esas sensaciones, dale un par de vueltas. Porque me lo vas a decir tú. A cómo se va a manifestar esa consecuencia física moderada. Piénsalo bien, es moderada. Mientras tanto, Herth, ves como Jason ahora mismo parece ajeno a lo que le está pasando, pero físicamente hay algo que está cambiando en él. Al margen de lo que nos cuente, vas a ver como si la cara, si el rostro poco a poco se le estuviese chupando. Como si de repente hubiese perdido 3, 4 kilos. Y rápidamente tu cabeza, porque Ger no es un tipo tonto, sabe sumar 2 más 2, tu mirada va de Jor-El a Jason. Maestro, ¿tienes algo que contarme? Por supuesto. Hay muchas ideas, muchos conceptos de los que nunca había oído hablar. Y él me ha contado la existencia de un peligro muy grande. Me ha hablado... ¿Eso se lo está contando a Jason? Espero que le esté contando esos peligros que existen y que tendremos que afrontar en algún momento. Ellos no han parado. Han secuestrado a sus hijos. Se los llevan a la fábrica del dolor. Están sufriendo. No entiendo nada de lo que me dices. Ellos. Creo que son los Sith. Se están llevando a los hijos del sabio. Del anciano, sí. Del anciano, sí. Lo siento. Los hijos son... Sí, se los están llevando. Están causándoles dolor. Mucho dolor. Muchísimo dolor. Mucho sufrimiento. Les he oído chillar a través del anciano. Y... no es por puro capricho, están... creo que son los Sith, pero están... están intentando descubrir... algo... algo muy peligroso. Y he oído... la existencia de una puerta. Un momento. ¿Esto me quiere sonar de algo? ¿Hijos? ¿Un padre? Esto me quiere sonar de algo. ¿Pero la puerta? Es una puerta,
¿Son un hijo y una hija? No, no. Cuando hablo de hijos, hablo de ellos, de su familia. El anciano, toda su familia es una. Hablan como una. Funcionan como una. Tienen una conexión. Tienen una sensibilidad con la fuerza. Muy diferente a lo que nosotros hemos vivido, a lo que hemos experimentado. Una hija y su padre, ¿qué habéis descubierto? No, son leyendas que escuché en la Academia Sith. Los Sith están tramando algo, bueno, algo muy oscuro. Pero los Sith están experimentando, están forzando los límites de la vida. Están forzando de alguna manera eso que creemos que entendemos de cómo funcionan las leyes de la biología, de la química. Están forzando, están experimentando, están abriendo de alguna manera una puerta. Pero existe una puerta llena de voces que susurran el futuro. Herz, escúchame, repito, ya sé que no es momento, hablaremos tranquilamente de tus ideas filosóficas sobre tus caminos, sobre lo que quieras hacer en el futuro, ya lo hablaremos, pero escúchame. Hay mucho que desconocemos. Y el anciano me ha contado cosas muy primigenias. No las sabe todas, no es capaz de hablar conmigo. Existe otra gente que a lo mejor nos puede dar respuestas, pero... Relájate, maestro. Vamos a esperar si Jason consigue hablar con él. Y no lo manda todo al carajo. De acuerdo. Quiero saber hasta qué punto puedes saber, o sea, porque no creo tampoco liarla, hasta qué punto puedes saber, Herd, sobre este tema. ¿Sobre qué tema en concreto? Porque, a ver, yo ya me estoy oliendo hacia lo que está haciendo referencia Jor-El. Y para esta época ya existe una teoría acerca de lo que me estoy oliendo, que es un libro que escribió un antiguo maestro Jedi. Y por eso quiero saber hasta qué punto Herd puede saberlo, pues, o no. Podemos hacer una cosa. Hazme una tirada de saber y en función de lo que saques, vale, será lo que sepa Herd o no. Ok. Partiendo de la base que el resultado máximo sería 6-7. Pues he sacado un 1. Pues algo has oído. Algo has oído, no te es totalmente indiferente. Algo sabes, pero tampoco es un gran experto en el tema. Bueno. Jor-El, o sea, haz lo que quieras o habla, pero Jor-El se sienta, porque ahora mismo, o sea, hilar palabras y traducirlas es algo que le está costando, y hay un momento donde se tiene que sentar en el suelo, en plan... No, sí, Herd por ahora no va a decir nada. Quiere saber lo que tal, pero le está empezando a sonar esta historia. Pues en ese caso, vamos a pasar con Jason y que nos diga si ha pensado qué consecuencia moderada se quedará durante 3-4 sesiones. ¿Veis cómo el rostro de Jason se afila? O sea, ya tiene unas facciones bastante marcadas, pero de alguna manera es como si la piel le tirase sobre los pómulos. Aparecen unas cuantas canas dispersas en el pelo rubio. Y no. Las canas, si quieres, me las quedo, ¿eh? Y una rigidez empieza a tomar su pierna izquierda, haciendo que, bueno, pues no pueda controlarla muy bien y que vaya a cojear durante un tiempo. Pero las canas, si quieres, me las quedo. Me parece correcto. En consecuencia moderada, ponte eso, cojera. Ok. Me parece correcto. Jason, es casi
es casi como si hubiese una especie de homeostasis entre ambos cuerpos y que hubiese una un intercambio entre él y tú. El frío de la roca poco a poco se va convirtiendo en algo tibio, pero en cambio ese frío que abandona la roca se apodera de tu pierna y vas notando cómo se agarrota y cada vez más. No vas a tener una conversación con él. No has gastado el máximo que podías gastar, pero te va a dar información. Está todo en tu cabeza. Todo. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que buscas de él? ¿Qué están haciendo los Sith aquí? ¿Y qué es esa puerta? Si tengo que elegir, ¿qué es esa puerta? Te viene una imagen a la cabeza. Está oscuro. Muy oscuro. Muy, muy, muy oscuro. Es como si en este planeta apenas hubiese luz. Hay una estrella muy, muy distante. Y poco a poco va a ir amaneciendo con una estrella roja gigantesca que teñe todo de una luz rojiza. Pero aún así, el ambiente sigue siendo muy oscuro. Y una de esas puertas, en mitad de lo que parece una especie de bosque. De hecho, es como si hubiese interferencias en la imagen. Porque primero ves un bosque, tal y como entendemos nosotros que es un bosque. Inmensos árboles de hoja perenne. Puede que incluso haya animales. Y el paisaje es totalmente idílico, podríamos decir, de un bosque. Y al mismo tiempo, esa imagen se vuelve borrosa y volvemos a ese mundo oscuro. A ese mundo bañado por la luz rojiza de un sol que le queda muy poco para morir. Y en ambos casos, a la misma distancia y desde la misma perspectiva, tenemos una puerta. Una puerta similar a la que hemos visto anteriormente. Y entramos por ella. Y salimos de ella. Al otro lado. Y al otro lado es una llanura. Es una llanura verde que poco a poco y con el paso del tiempo vamos a ir transformando con nuestras propias manos. Con las propias secreciones de nuestro cuerpo. Porque somos capaces de moldear la roca. Y vamos a levantar inmensas espinas en mitad de este páramo. Y poco a poco la vegetación de esta pradera empezará a morir. Nos encontramos en Alderaan. Hace miles de años, millones de años. Y tenemos miedo de esa puerta. Y vamos a enterrarla lo más dentro posible. Porque los cazadores de carne que vinieron buscándonos pueden salir de esa puerta en cualquier momento, siguiendo nuestro rastro. Es un flashazo. Es un flashazo. Pero vemos eso. Como nosotros, sin ser nosotros, entramos por esa puerta, desde dos sitios distintos, desde este bosque idílico y desde este planeta sombrío. Y convergemos en Alderaan, millones de años antes de que fuese habitado.
De hecho, vas a tener la capacidad de que sea una especie de sueño lúcido. Cuéntame, estando ahí, en esa llanura, delante de esas espinas enormes que tus hermanos y hermanas han levantado con sus propias manos, ¿qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría ir? Hacia la puerta. Bajamos. Entramos por esas espinas y bajamos a nuestra casa, al interior de la tierra, a la colmena. Nos cruzamos con nuestros compatriotas, con nuestros hermanos y hermanas. Y abajo, en lo más profundo, escondida, está la puerta. No sabemos cómo se activa, no sabemos activarla. Pero padre sí sabe cómo hacerlo, el anciano sabe cómo se hace. Al fin y al cabo, el anciano nos trajo aquí, escapando de nuestros cazadores. Nosotros entramos por ahí. Nosotros entramos por ahí. Pero hay más puertas. Hay más puertas. ¿Y el anciano sabe abrirlas todas? El anciano sabe abrirlas todas. ¿Y los cazadores de carne saben abrirlas? Los cazadores de carne nos enseñaron a crear esas puertas. Esas puertas las creamos nosotros. Esas puertas las creamos nosotros. Y la imagen se va a ir haciendo más y más borrosa. Hasta que Jason vuelva a esa sala. Pero vamos a volver al laboratorio. Vamos a volver a ese laboratorio. Las miradas se cruzan, Quay, mientras recoge el dinero. No sabía que habían llegado ya los nuevos compañeros. Sabía que la capitana había pedido un aumento del personal, porque la verdad es que aquí el trabajo es desmesurado, pero... ¿cómo se llama? Estás muteado. Ah, sí, perdona mis modales. Me llamo... Castor. Castor Peck. Castor Peck. Encantado. Encantado. Me llamo Tailin. Encantado. Oye, Tailin, llevo muy poco aquí. ¿Sabes de lo que va todo esto? Estoy poniéndome al día. ¿En qué destacamento estás? ¿En qué grupo de trabajo te han asignado? Estoy en las excavaciones. Ah, perteneces al grupo de arqueólogos. En ese caso, tienes que hablar con la capitana para que te designe un nuevo lugar. O, no lo sé, el último grupo de arqueólogos lo perdimos hace unos días. Están intentando reforzar la seguridad. ¿Perdimos? Pero es que se perdieron en las... ¿Ahí detrás o...? Mira, yo desde que estoy aquí no hago más que ver sombras que se mueven por los túneles, y sé que es todo cuestión de aquí, que es... ¿cómo lo llaman? No lo sé, hay una enfermedad que dicen que cuando pasas mucho tiempo sin ver la luz del sol empiezas a imaginar cosas. Pero... sugestión, sí. Bueno, Tailin, no te entretengo más. Le daré esto a la capitana de tu parte. Cuídate. Mucha suerte. Y cuando tengas un rato libre, ven a verme y nos tomamos tranquilamente algo en la cafetería. Sí, sí, no te preocupes. Se va. Ese 3 en engañar te ha venido de perlas. Miro, aprieto la libreta, resoplo. El buen Castor nunca decepciona. Pues yo qué sé, voy a ir a... Bueno, primero voy a ver lo que hay en la libreta. Voy a abrirla y a ver lo que hay.
Es un informe. Vamos a ver hasta qué punto eres capaz de entender toda esa jerga científica. Hazme una tirada de saber. ¿Un 3? Un 3, bastante. Bastante. Vas pasando las páginas. Es una especie de pequeño informe de unas 20 y tantas, 30 páginas. Las primeras páginas parece un estado de la cuestión de lo que sea que estén investigando. Y hay fotografías. Hay imágenes. Vemos imágenes de una flor negra. De hecho, viene los títulos a pie de página, o posiblemente por allí redactado, hablan de ella como la orquídea negra. Un 3 es un buen resultado. La orquídea negra es una planta muy, muy rara. Y al parecer están investigando con ella. Al parecer están haciendo algo para juntar el genoma de la orquídea negra y de una cosa que se llaman Kilix. Y relacionado con ese nombre, fotografías de esos montones de rocas, de esos sillares. Bien es cierto que las fotografías en detalle, las imágenes en detalle, revelan formas insectoides en todas esas rocas. Así que están mezclando el genoma de esa planta con el de esos seres. Le hago foto a las páginas porque habrá cosas que yo, bueno, que Quai no sepa, y las vuelve a meter en la carpeta, y al primer guardia que pase pues le va a preguntar que dónde está la capitana. En el despacho del fondo, pero ahora mismo no se encuentra aquí, tenía que ir a resolver una serie de asuntos en el exterior. Ah, vaya, pues tenía que entregarle esto. Si quiere, déjemelo y se lo entrego cuando venga. Se lo doy. ¿A dónde ha ido la capitana? Tenía una reunión con el embajador. ¿Embajador? Con el Lord Sith. Con Lord Kendall. Estuvo por aquí hace unos días. Y ya no se encuentran aquí, ni el embajador ni la capitana. ¿Nos han dejado completamente solos? No, vendrá después, como suele hacer. No suele ausentarse mucho tiempo. Está sumida en su trabajo. Sí, típico de ella. Bueno, pues voy a seguir con lo mío. ¿A dónde llevas todo ese material? Pues a donde siempre. ¿Qué pregunta más rara? No, te lo digo simplemente porque ahora mismo estamos faltos de material en el laboratorio 2. Pues a mí me han destinado a otro sitio, pero si dices que en el laboratorio 2 hace falta, pues me pongo a ello. Pues nada, te acompañaría, pero me toca hacer el relevo, el cambio de guardia. Que te sea leve. Que tengas un buen día, si es que eres capaz de diferenciar día y noche aquí abajo. Veo cómo se aleja, miro la carretilla. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No se suponía que tenía que estar buscando a Llorel? Voy al laboratorio 2. Vas viendo las etiquetas en las diferentes puertas. El laboratorio 2 se encuentra casi al fondo del pasillo. Es un laboratorio grande. Y tiene varios trabajadores dentro. Están todos trabajando con los fósiles. Permiso, vengo a dejar material. Pasa, déjalo ahí donde puedas y... ¿De qué destacamento eres? Nos hace falta un biólogo por aquí. Vengo del destacamento 707. ¿Destacamento 707? Sí. ¿No conoces a Bailo o a Tamul? Mira, me da igual. Escucha. ¿Sabes secuenciar un genoma? Ponte ahí en el ordenador y ponte a ello, venga. No puede estar todo el día. Sí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay de qué?
para trabajar no, el suficiente. Pregunto, que cuántos hay de soldados o de esos trabajadores. Que nos lo diga Ari. ¿Cinco? ¿Cinco? Es que no, es que me da susto. Me da susto, no quiero liársela. Gracias, Ari. Cinco. Este tipo, enjuto, que te ha dicho lo que tienes que hacer, y cuatro más, que están repartidos por las mesas. Las ¡venga, puertas, no tengo todo el día! ¿Las puertas son herméticas? Sí. Vale. Es un laboratorio biológico, aquí no se puede escapar nada. A Quay se le va a cambiar el semblante. Va a cerrar la puerta. ¡Pam, pam, 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 pam! Hazme una tirada de disparar. Un 2. Según te dice que te pongas a secuenciar el genoma y señala el ordenador, vemos cómo sacas el blaster y pegas un disparo. El láser le atraviesa el pecho y, sorprendido, cae al suelo. Los otros cuatro operarios te miran. Ahora todo el mundo tranquilito. Se miran entre ellos y levantan las manos. No quiero un movimiento en falso. No, señor. No queremos problemas. Acércate aquí, valiente. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos secuenciando el genoma de estas criaturas para poder hacer viable el suero de la orquídea negra. Eso me parece muy bien. ¿Pero por qué queréis esa orquídea? Hazme una tirada. Sería intimidar, pero no sé yo si aquí en este sistema intimidar como tal... No está. Sería más bien una tirada... Podemos decir de empatía o de provocar. Vale, quiero utilizar... Yo qué sé. Vale, quiero utilizar un aspecto que es hazlo por civil para tirar con un +2. Vale, gástame el punto de fate. Vale, punto ya fate. Le tiro. Vamos. Vale, un 2. 2. Con ese 0. Consigues intimidarlo. Consigues intimidarlo. Él te mira. ¿Le habías preguntado exactamente? ¿Qué quieren hacer mezclando la orquídea con... ¿Qué pretenden hacer? Estamos buscando una manera de hacer viable el suero. Hasta el momento todos los individuos han sido fallidos. Pero con... Con estas mejoras podemos conseguir... Podemos conseguir que los individuos no rechacen el suero. Hazme una tirada de percepción. Un 1. Lentamente, uno de esos operarios que quedaban rezagados va a ir deslizándose poco a poco hasta pulsar algún botón del pánico. Y volvemos a esa sala. Jason, esas imágenes pasaban fugaces por tu cabeza. Incluso en determinado momento jurarías que no eras capaz de diferenciar si eras tú o eras otra persona. Pero ahora todo vuelve.
vuelves a sentir las manos, los pies, o al menos uno de ellos. El otro está frío, entumecido, duro. Coges aire, con fuerza. Gerd, Yorel, lo veis. Es como si volviese en sí después de un trance. Un trance que ha durado segundos. ¿Jason? ¡Por la madre de un rancor! ¿Y ese pelo? Vaya, pensaba que era imposible que estuvieras más atractivo, pero te quedó. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado a mi pelo? ¿Qué le ha pasado a mi pelo? No, mi pelo. ¿Qué le ha pasado a mi pelo? Estás guapísimo. Sí que es. Ger, ¿qué le ha pasado a mi pelo? Voy a sacar el pad donde escribo y voy a poner el modo cámara. Y voy a enseñarle su rostro. Yorel, ¿qué le ha hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Cómo que qué le han hecho? No estaba así cuando entró. Estar o no estar... Está igual que tú. Hombre, igual no, ¿eh? Igual no. Bueno, estás mejor ahora, Jason. Que tú sí. No. Pero si prácticamente está desnutrido, míralo, se ha perdido como 10 kilos. Ya comeré. ¿Qué? No te preocupes, pero bueno, lo importante... ¿Hablaste con él? ¿Te habló de la puerta? Bueno, yo no lo llamaría a hablar, pero... Sí, he visto algo. Pues esa puerta es lo que están intentando descubrir los Sith. Ya, pero solo eso sabe abrirlo. El conocimiento puede haber muchas maneras de llegar a saber cómo funciona la puerta. El caso es el siguiente: nosotros no tenemos todas las respuestas, pero tenemos que buscar quien nos las pueda dar. Creo que sé por dónde empezar, o más o menos creo que sé de alguien que ya no vive, pero que sí ha escrito sobre esto. ¿El ermitaño? Me está empezando a sonar esta historia y si no recuerdo mal, una vez en la Academia Jedi vi, digamos, un teorema acerca de esto que se llama el teorema de los mundos en cadena. No leí mucho al respecto, no me llamó la atención, pero hablaba de un portal y de un mundo donde hay voces del pasado, del presente y del futuro, algo muy extraño. No sé mucho al respecto, pero... Es de los primeros escritos que hay, de hecho, de la Orden Jedi, así que... ¿Alguien ha escrito ya sobre esto? Pues tenemos que encontrar respuestas. O hacer algo. Los Sith están moviendo ficha. Eso que está ocurriendo ahí arriba... No es... Pero... Un movimiento político normal y corriente. ¿Qué es...? Quiero decir, si hay voces del presente, del pasado y del futuro, ¿tienen acceso al tiempo y al espacio? Yo no. Eso he es visto... lo que quieren conseguir. Tú también tienes acceso al tiempo y el pasado y el espacio, es lo que te estoy queriendo decir. No cierres la mente, Gerd. Ahora no. O sea, siempre has sido de mente abierta. No la cierres ahora, por favor. Jason. Prometo que no lo haré por ahora. Bien. Jason, tú has podido verlo. Viste que ellos vinieron aquí antes que nadie. Antes que absolutamente nadie, Alderaan. Nosotros no somos más que unos visitantes a día de hoy. Y llegaron aquí a través de esas puertas. Esas puertas son la clave, ¿de acuerdo? ¿La clave de qué? De todo. O al menos la clave del siguiente paso que tendremos que descubrir. Ellos no tienen todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas, pero tenemos que buscar a quien nos pueda guiar, nos pueda orientar. ¿No has oído hablar del ermitaño? ¿No has oído hablar de las dos voces? No. Tampoco he visto pasado, ni futuro, ni presente.
¿No has oído esas voces que susurran el futuro? No. ¿No las has oído? ¿No sabes qué? Pero... Tu mente cerrada... Pac, pac, pac. Te hace ahí como... Si esto es tan importante como dices, ¿puedo ir y volver a hablar con él? Al igual que Jason, ¿puedo dar algo a cambio para más... algo a cambio por más información? No. ¿Cuánto tiempo llevo desaparecido? Días. ¿Solo? Sí. A lo mejor cerca de una semana. Un poco más, tal vez. Bueno. Ya está. Entonces, a lo mejor estamos a tiempo de hacer cosas. Estamos a tiempo nosotros de mover ficha. Me ha parecido... Estos días me ha parecido oír mucho movimiento por los túneles. Esto es muy laberíntico, pero... Creo que se han instalado aquí. Ellos, los... Creo que son los Sith. Los del convoy. Sí. Necesitamos averiguar dónde están y si han conseguido sacar algo en claro. Si sus experimentos han sido... ¿Un éxito o no? ¿Habéis venido solos? ¿Dónde está Urika? Ya te lo he dicho antes, está en misión diplomática con el senador de Alderaan. Perdón. Hemos venido con Kuai, pero ahora mismo no está aquí. ¿Kuai? Sí, Kuai. Sí, es una larga historia. ¿Y cuando escuchamos Kuai? Se va a escuchar de fondo, en el pasillo, un sonido. ¡Cuidavos! ¡Cuidavos! Pero... ¡Solo tiene un blaster! ¿Quién se le ocurre? Tenemos que irnos. Sí. ¿Maestro, tiene su sable? Sí. Lo tengo. Y tenemos que ir a por Kuai. Jason, tu pierna. Ya. Me apoyo en Hearth para levantarme. Pues seguro. ¿Seguro de qué? De ir a donde vamos con esa pierna. Así. No la puedo dejar por el camino, ¿no? Veas. Vamos. ¿No la puedes coger, Hearth? ¿No puedes sujetarle? Puedo hacer de muleta durante el trayecto, pero a la hora de la verdad no voy a poder ayudar. Da igual. Puedo intentar ayudar. Lo importante es sacar a Kuai. Yo me las puedo arreglar. No sé si quedarme. ¿Cómo te vas a quedar? Prácticamente acabo de empezar a hablar con él. Si vas a dar más. Bueno, volveremos si hace falta. Da igual. Vamos. No has conseguido mucho más que yo en días. No tiene sentido que te quedes. Vámonos. Tenéis razón. Tenemos muchísimos frentes abiertos ahora mismo. Llorel ahora está despertando después de ese letargo donde no ha sido capaz de... ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Y os vemos correr por el pasillo hacia la fuente de ese sonido. Hacia la fuente de donde sale la alarma. Kuai. Me voy a cargar al tipo que ha activado la alarma. No te voy a hacer ni que le tires por disparar. No tiene ningún sentido, están desarmados. De hecho, a cambio de una consecuencia. Piénsala tú. La consecuencia psíquica, psicológica, relacionada con este sentimiento
no te voy a hacer tirar. Vale, pues si esto tiene una consecuencia, lo que va a hacer Quay es lo siguiente. Cuando ve que han activado la alarma, su primera opción es disparar con el blaster. Pero el blaster se lo va a guardar. Va a extender la mano y va a estrangular hasta matar al tipo. A los otros dos les va a hacer exactamente lo mismo. Les va a oprimir el cuello hasta que escuche un crack. Y a otro, que se esté arrastrando por el suelo, va a coger el blaster, le va a pisar la espalda y va a apretar el gatillo. ¡Guau! Guay. Dura unos segundos, no más. Y de repente, todo ese jaleo que había en el laboratorio se disipa. 5 cuerpos muertos están alrededor tuya. La alarma suena y empiezas a escuchar en el pasillo, ese pasillo que articula todo este laboratorio, pasos, gente corriendo. Quay va a abrir las puertas y mientras que se va encontrando gente, cualquiera que se encare con Quay lo va a ahorcar con la fuerza. Nadie reparará en nada extraño respecto a ti, porque están corriendo, buscando la manera de escapar de allí, porque no saben. Ha saltado la alarma de que hay algún peligro, de que hay algún problema, pero no saben realmente qué sucede. Una fuga en un laboratorio biológico puede ser letal. Así que, a no ser que tú quieras hacerlo con alguien, nadie va a reparar en ti, porque están buscando la manera de escapar. Quiero encontrarme al tipo con al que le di los créditos, que supuestamente, pues, si me ve, me dirá que huya, que hay alguien aquí dentro, no sé qué, no sé cuánto. Lo voy a agarrar del cuello. ¿Dónde tiene la capitana sus papeles? En su despacho. Lo voy a tirar al suelo y voy a ir al despacho. Cae de culo. Debemos caminar. De hecho, contrasta. Caminando despacio, en calma, con toda la gente corriendo a tu alrededor, escapando. Una mirada fugaz te permite ver a dónde se dirigen todos. Al final del pasillo hay unos elevadores. Unos elevadores que llevan a la superficie. Pero tú no vas ahí. Tú vas al despacho. Al despacho de Sharin Kal, que está cerrado. Pero no hay ningún problema. Un movimiento de la mano hace que la puerta se eleve y puedas pasar al interior. ¿Hay algún ordenador? Lo hay. No solamente hay ordenador, sino, te lo voy a poner más fácil incluso. La típica, imaginemos el típico corcho, la típica pizarra con toda la información unida mediante hilos, pero en formato Star Wars. Vamos a ver una especie de holopantalla casi en mitad de la sala. Y venga, ¿por qué no? Junto con las fotografías de la orquídea negra que ya has visto antes, posiblemente miniaturas de vídeos con experimentos del sujeto 1, al sujeto 2, viendo cómo rechazan esa especie de suero. Vas a ver también algo que ya has visto antes, y es una imagen de esa estructura triangular, piramidal. Esa estructura piramidal con la que ya has soñado anteriormente.
Cuéntame, Quai, ¿qué haces? Me concentro intentando captar lo que esa pirámide me transmite. Quai lleva muchísimo tiempo sin utilizar la fuerza y ahora parece que ha vuelto a él por una razón. Quiere concentrarse, si entendemos la fuerza como dos mitades, quiere concentrarse en una y va a preguntar: ¿cómo? ¿Cómo se devuelve la vida? ¿Esperas encontrar respuesta o es una pregunta que lanzas al aire? Es como un mensaje que envía a alguien en una botella y espera que le contesten. Tu mirada se posa en esa carpeta. En el lirio o en la orquídea negra. Utilizada durante mucho tiempo como la base de los experimentos de la alquimia Sith para prolongar la vida, pero todos ellos siempre han salido mal. Quizá esta vez estemos ante el esfuerzo definitivo, estemos ante el buen intento, aquel que salga bien. Parece que han gastado bastante dinero, no han reparado en gastos, en que esta vez el paso no sea en falso. Cojo la carpeta y me la guardo junto con los documentos de Endor y el otro sistema. Miro la pizarra, no le he hecho ninguna fotografía, pero sí me quedo con lo más primordial. Voy a salir de la sala. ¿Hay algún tipo de panel? ¿En la sala? Sí, sí. Puedo verlo. Vale, quiero acercarme al panel y programar la autodestrucción del lugar. Mientras tanto, volvemos a esos pasillos. Jason, Jor-El, Herth, corréis por los pasillos, siguiendo el sonido de la alarma. Esa alarma que cada vez suena más cercana. Te pregunto, Jor-El, ¿tú has estado antes delante de la entrada de la puerta del laboratorio o no? Creo que no. He oído ruidos de movimiento, por lo tanto he podido localizar más o menos dónde han podido construir o dónde estaban realizando este tipo de experimentos, etc. Incluso el anciano ha podido dirigirme más o menos hacia algún lado de todos esos túneles que, para orientarme, pero no he visto el sitio. De hecho, yo me perdí y si encontré camino dentro de esos túneles fue porque me dejaba guiar por él que me estaba llamando. En ese caso, vemos cómo corréis por los pasillos siguiendo el sonido de la alarma hasta que llegáis ante la puerta. Una puerta metálica enorme que abarca desde la base hasta el techo de la galería. Esto es muy grande. Con razón están generando tanto dolor. Tienen la maquinaria a tope. El dolor me da igual, excepto el que le hagan a Quai. Y me acerco cojeando hacia el panel de control que haya más cercano. Mientras Jason me hace una tirada de máquinas, además creo recordar que tienes un modificador en alguna proeza. It's possible. Herd, ¿qué haces tú? A ver, ahora mismo entiendo que la puerta está totalmente cerrada de cal y canto. Uh-huh. A Herd le pone muy nervioso que se tenga que piratear
y hacer típicas triquiñuelas de hackeo, de mecánica y demás. Así que Herb va a sacar la espada y va a empezar a hacer un agujero enorme en la puerta. Porque le parece una tontería enorme el tema de tener que ponerse a hacer hackeitos y cosas cuando puedes abrir un portón y entrar y... Jason se arrodilla, empieza a manipular los botones, he visto que has tenido un éxito, empieza a manipular los cables. La puerta está a punto de abrirse cuando Herb introduce la espada láser y empieza a cazar un aro. Vale. Venga. Es un desprecio, ¿eh? Eso es un desprecio a mi trabajo, pero todo bien. ¿Sabes para quién no es un desprecio? Jason. Para Quay, que a lo mejor está a punto de morir. Entremos. Un segundo. Ahora sabes lo que se siente, Jason. Han pasado 9 años, Yorel. Y tenía 17. Suena un poco... El rencor no es Jedi, ¿sabes? No es la senda. No. Sí, me parece bonito. No. Que lo hablamos luego, pero que... La senda... La luz. Ese aro, ese aro de metal cae al otro lado y lo vamos a ver desde el interior. Vemos como ese par de soldados que estaban montando guardia en el exterior y que ahora miraban laboratorio por laboratorio dónde estaba el problema, están en el pasillo y se giran y se cruzan con vosotros con vuestra mirada. Apuntan con los blaster. Sabemos dónde... Da igual. Vale, hago un empujón de fuerza. O sea, me los quiero quitar de enfrente, no es hacer daño. Perfecto. En ese caso... Hazme una tirada de voluntad. Dos, otra vez. Dos. Vemos como Jason extiende la mano y uno de ellos sale despedido. El otro dispara. Y como el que estaba delante era Herb. Herb, hazme una tirada de pelear, va a ser una tirada defensiva. Si yo te supero, te llevarás un puntito de estrés. Bueno, un puntito o lo que sea. Vamos a ver. Cero. Cero. Bueno, pues vamos a ver. Yo he sacado... Ah, mierda. Espérate. Que he puesto mal. Ahora. Está claro que es Star Wars. No apunta muy bien. Ha sacado un menos 3. Visto el peligro, aunque yo estoy un poco débil, paso por delante de, o sea, si está Jason a un lado y Herz al otro, me pongo en medio y hago un, o sea, le grito al guarda que se vaya, le hago como un le meto la idea en la cabeza del largo de aquí si quieres vivir. Hazme una tirada de voluntad. En tu caso, Yorel, que no sé si está en la ficha, si no, claro. Sería simplemente tirar 4 dados. Te vas a la izquierda, vale. Al lado desplegable donde pone Fuchs. Porque carisma no valdría aquí, ¿no? No, tiene que ser voluntad. Vale. Ah, vale, eso sí. Claro. Lo tienes, pues tírame voluntad. Una mierda, una casa. Es que estoy muy débil ahora, es como... Él apunta. Él apunta de nuevo y va a disparar otra vez. A ver si ahora sí. Dos. Yorel, te llevas un disparo en el hombro. 2 puntos de estrés. Vale. Te cuesta. No es gran cosa. Tú decides si prefieres que sea una consecuencia leve o 2 puntos de estrés físico. Hombre, físicamente estoy tocado. Así que yo creo que sería más estrés. Vale. Pues 2 puntitos de estrés. Vale, pero al menos no le siguen disparando a Herb. Herb, ¿tú qué haces? Vale, yo voy a lanzar un intimidar, porque Herb, en primer lugar, entiendo que estamos como en una especie de pasillo, ¿no? Vale, pues Herb primero va, teniendo en una mano la espada,
Primero va a utilizar los rayos, pero para electrocutar el techo y apagar las luces de toda la habitación. Perfecto. Y para colmo, la mano luego la va a pasar a su espada, por lo cual va a electrificarla. La habitación se va a volver totalmente oscura y lo único que va a poder ver esa persona en ese momento, bueno, al menos el pasillo se va a volver totalmente oscuro, solo va a poder ver unos ojos rojos muy grandes y una espada electrificada que, bueno, pues en el que los haces de electricidad van fluyendo. Vemos a un tipo de casi 2 metros que consigue apagar las luces del pasillo y solamente se ve gracias al haz de luz blancuzca de su espada, al haz de luz azulada de la espada de Jason y al haz de luz verdosa de la espada de Yorel. Y vemos cómo este tipo, con ojos rojos y que saca una cabeza a los otros dos, avanza un paso mientras la espada chisporrotea. Hazme una tirada de intimidar, Gerd, con un +2. Vale. Pues un 0. Incluso con el +2. Todo performance para eso. Incluso con el +2. Pues perfectísimo. Este tipo es el mejor trabajador del imperio. El mejor trabajador del imperio. Que no quiero matar. Apunta con su rifle y dispara de nuevo. Gerd. 2 puntos. Bien estrés o bien una consecuencia leve. Pero él dispara. Una consecuencia leve. Ahora me dices narrativamente cuál es. Una consecuencia leve. La bala sale despedida y golpea a Gerd. Jason, ¿qué sucede? Con la mano extendida, me concentro en el blaster y la mirilla se repliega sobre sí misma hasta quedar completamente atrofiada. Perfecto. En ese caso, lo que estás haciendo es construir una ventaja o una desventaja en este caso para esta persona, para que dispare peor. Sí, dispara. O que para no... que no dispare. Si dispara, que no lo sé si disparará, porque vamos, pobre tío. Que no dispare. Me está dando mucha pena este soldado, que es el mejor. Que yo quiero que no se muera, que yo lo único que quiero es que se vaya. Esto no va contigo. Hazme una tiradita de intimidar con +2. No, no, pero de buen rollo. O sea. Sí, sí, no, sí. Te sí, lo digo en serio, ¿eh? Sí, de buen rollo, pero haz una tiradita de intimidar. Que es en plan de huye tú que puedes. Es para ver cómo recibe el tío este la advertencia. Vale, si no, pero. Lo siguiente será ya disparar y a muerte. Pero que era de buen rollo. ¿Ves? Era de buen rollo, si es que te lo he dicho. Este tipo haciendo alarde de ser el trabajador más fiel de todo el imperio. Veis como al no tener mirilla va a disparar a ciegas y va a disparar con un -2. Pero aún así sigue disparando. Y esta vez el disparo se lo lleva Jason. Joder, otro 2, Jason. Hazme una tirada de pelear si lo que quieres es repeler la bala. Sí. Un 3. Lo superas. Si quieres, puedes devolvérsela. Y que el punto de estrés lo sufra él. Ese punto sobrante. ¿Podría hacer que, que el punto de estrés lo sufriese su blaster? Te lo compro. Bien. Rebota la bala. Rebota el disparo de blaster y golpea en el suyo. Se le hace un agujero y el metal se funde cerca de donde tenía la mano. Él lo suelta del susto. Este tipo está desarmado. Sois 3 Jedi contra un soldado imperial. Mira, mira el blaster. Y a no ser que nadie se lo impida, va a dar la vuelta y va a salir corriendo por el pasillo. Perfecto. Bien. Estoy aliviado porque aquí no ha habido sangre. No ha habido por el momento porque bueno, hay un despacho en el que Quai está programando la autodestrucción. Que vamos a ver, Quai, hazme una tirada de máquinas. Tiene que ser un resultado bueno para ver si eres capaz de hacerlo. Verá que no. Verá que no. Lo intentas, tecleas y te sale un aviso de error y la pantalla titila en rojo.
Lo vuelves a intentar, frustrado. Y la pantalla vuelve a titilar en rojo. Pide un código. No lo tienes. Pues le voy a pegar un tiro con el blaster y me voy. Pegarte dos disparos con el blaster y rompes el ordenador. Te das media vuelta. Miras, izquierda y derecha. Delante están esos elevadores que llevan al exterior. A tu izquierda, en el pasillo, a oscuras, al menos la primera sección del pasillo, puedes ver cómo refulgen tres espadas láser, al fondo, muy a lo lejos. Mi intención, cuando veo las tres espadas de luz, es dar dos pasos en dirección hacia ellos, pero miro lo que tengo en la libreta, me doy media vuelta y voy por el elevador. ¿Lo llegamos a ver? Venga, como me has preguntado tú, Jorel, hazme una tirada de percepción. Percepción. Y si no tienes, son cuatro dados y ya está. Sí, tres, ahí va. Sí, lo ves. Lo ves. Pero técnicamente lo que verías. El 3 es un resultado decente. Lo que ves es a un operario saliendo hacia los elevadores. Porque él va vestido como un operario. Posiblemente sea uno de los rezagados que quedan. Sí, pero que se haya quedado a recoger información o lo que sea valiosa, me indica que es alguien que no debemos dejar escapar. Así que con mis pocas fuerzas me lanzo a correr en busca. Jorel empieza a correr por el pasillo. Quai se dirige a los elevadores. Los has reconocido, pero tienes información muy valiosa en las manos que te interesa personalmente. No quieres compartirla. No puedes compartirla. El elevador está ahí y pasas al interior. A no ser que me digas lo contrario. Quai, de un rápido vistazo por el pasillo, ves como uno de esos tipos, posiblemente sea Jorel. Sí, parece Jorel. Arranca a correr. Lo ves por el rabillo del ojo justo antes de meter un pie en el elevador. Y si no quieres hacer otra cosa, y si quieres, mejor dicho, hacer otra cosa, dímelo. ¿Qué sucede? Si hay alguna carretilla, la voy a mover con la fuerza para que... Da igual si se cae, si salta por encima. Lo que quiero es que tarde más tiempo y que yo me pueda ir. La carretilla con la que te habías chocado, con todo el material por el suelo, esa, al fondo del pasillo, se mueve en dirección hacia Jorel, mientras corre a por ti. Jorel, una tirada de atletismo, por favor. Si no lo tengo, son cuatro. Cuatro, ¿no? Dados y ya está. Vale. Sería a la izquierda, claro. En el dado, sí. Este, donde pone Fudge. Ah, Fudge. A cuatro y ya está. Vale. Te golpeas con la carretilla en el costado. Ah, la mía. Casi. Ah, casi viras, pero aún así no consigues. No, Quai no consigue su objetivo, que era que tropezaras. Quai. ¿Puedo lanzar algún detente? O sea, intentar bloquear sus movimientos y hacer que se pare. Intentar manipularle. Este operario. Intentar manipular mentalmente a un Jedi es prácticamente imposible, porque están entrenados para ello. Claro, pero yo lo lanzo porque, o sea, porque no pienso que sea un Jedi. Quai, escuchas la voz de Jorel desde el fondo del pasillo. Detente. Hearth. Jason. ¿Habéis visto cómo Jorel sale corriendo por el pasillo? La carretilla que había al lado se mueve rápidamente y casi lo hace tropezar, pero consigue sobreponerse. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Qué ha visto? No lo sé. A lo mejor es... ¿Quai? No sé, pero nos lo hubiese dicho. Intento sentir a Quai. Same. Intento sentir a Quai. No os voy a pedir ninguna tirada de voluntad. Lo vais a sentir. Sentís a Quai en el mismo momento en el que escucháis a Jorel gritar en mitad del pasillo y a plena carrera, detente. Y Quai,
No sé yo si cruzará y subirá en el elevador o qué hará. Cuando ellos sienten a Quai, lo que siente Jason es aquella vez que rebanó la cabeza Quai a ese soldado y aquella vez en la que Quai estranguló a aquella Sith. Y Jason, lo que siente es a su maestro. Es la misma sensación de odio intenso que sentía hacia su maestro. Si hay alguien que tenga respuestas aquí a lo que buscas, Quai, es la gente que está investigando lo que sea que estén investigando. Esos sueños, esas fotografías, esos vídeos. Están todos relacionados con lo que sueñas. Y con la respuesta, o mejor dicho, quizá esté ahí la respuesta a todas las preguntas que traías contigo desde Jakku. Quai se va a girar, yo me lo imagino en el elevador de espaldas, se va a girar, Ger, Jor-El y Jason le van a mirar y los ojos de Quai están completamente amarillos. Y en ese momento Jason grita, ¡Quai! Adiós, Jason. Y la puerta del elevador se cierra, viendo por última vez el rostro de Quai con esos ojos amarillos. Y si os parece correcto, vamos a dejar aquí la sesión por hoy. ¿Pero qué cojones de partida? El único y el inimitable Quai Davos. Te quiero y te odio. Yo iba de tranqui. Lo juro de verdad que yo iba de tranqui, pero es que la anterior sesión dijo... Te había fumado un peta, sí, te había fumado un peta. Ya, no vas de chill, hombre, no. Qué cosa, tú, que no me lo esperaba para nada. Que mira, entre lo que Ger dijo de que se puede resucitar, ya ahí, ya, a Quai le dijo, hostia, tú, espérate. Si es que Ger es una mala influencia. Sí, que es una mala influencia. Y ya que después... ¡Yo que sabía! Y después que a Quai le han empezado a tocar los bemoles con lo de la alarma, digo, ya está. Es que la alarma es un elemento de presión narrativa que lo flipas, ¿eh? O sea, la he usado un par de veces ya en partida y es que es como, hostia, hay que ponerse las pilas, que aquí pasa algo. Una pasada de sesión, o sea, me he quedado flipadísimo. Ojo, que hay gente haciendo conjeturas. Quai no es un Sith. Esto existe en el lore y es un Jedi oscuro. Claro, no técnicamente no es un Sith, es un Jedi oscuro, un Jedi caído en la desgracia. No tiene la formación de un Sith. No tiene, quizá ni siquiera comparte sus principios. Bueno, no, la gente se cree que te hace que matas un par de personas y ya eres Sith. No, hombre. Hay que pasar el examen. Hay que hacer las opos. ¿Cuál sería lo mismo? Bueno, ya veremos. Igual no, yo qué sé, igual esto evoluciona, pero... Técnicamente ahora mismo Quai sería lo mismo que era Alas, que bueno, Alas no, porque Alas sí que se formó, perdón, que Cleocara, que era una Jedi caída. Cleocara, una Jedi oscura. ¿Te acuerdas cómo acabó Cleocara? Pues hola. He terminado súper súper hypeado, ¿vale? Estoy deseando ver alguna escena de Quai con Kendall, o sea, es que buscando respuestas. Así que nada, gente, yo creo que lo mejor es cortar aquí, el mejor punto, y voy a empezar a despedir así abruptamente para que esto no se vaya hacia abajo. Y voy a empezar a despedir por Xavi, tío, un gustazo haberte tenido. Lo mismo. Muchísimas gracias por ayudarnos a cerrar este mini arco que se había abierto del equipo de los chicos. Sí, se cierra un arco, pero se abre otro. O sea, que para el caso... Ah, que se ha cerrado. Sí, bueno, yo lo único que he visto es que iba para abajo y de repente ha ido arriba. O sea... Joder, o sea, el arco se ha visto mi corazón rompiéndose. Vaya locuritas. Pero vamos, yo feliz de estar aquí. De hecho, claro, a Ari me apetecía volver a verle. Con Sara siempre es guay. Y con Dante no había coincidido. Y tampoco he coincidido en partida hasta el final. O sea, pero bueno, o sea, ha sido vaya. Hola. ¿Qué tal? Espero que no te haya hecho daño la carretilla. No, está bien. Me ha hecho daño más ver cómo has traicionado la confianza de no, traicionado. A ver, yo podría haber quedado y habernos inflado de hostias, pero a ver, que Quai los quiere todavía. Nah,
Buah, buah, buah. O sea, yo todo el rato diciendo, no, la senda del Jedi es una aventura un poquito más lenta que la sonrisa del brujo, tal. Y llega Kwai y dice, bueno, vamos a meter quinta y pa'lante. Sujétame el aceite de motor. Sujétame el aceite de motor. Y recordemos que capítulo 2 ya tenemos amor prohibido, ¿sabes? Capítulo 2, amor prohibido. Capítulo 6, 7, Jedi oscuro. Ojo, Yo estoy living con esto. Como decía, que estaba despidiendo a Xavi. Muchísimas gracias, tío. Vamos a ver más Jor-El. Yo tengo muchas ganas de ver a Jor-El. Y además quiero ver ese pequeño hilo que se ha quedado pendiente de esa conversación entre Hearth y Jor-El. Quiero verlo. Así que la próxima sesión va a ser con el equipo de las chicas. Va a ser con Anjay y con Urika. Pero después de que cerremos ese pequeño arco, como hemos hecho con este, retomaremos con todos juntos a ver qué sucede. Así que, Jor-El, Xavi, muchísimas gracias por ayudarme a cerrar este pequeño arco. Un placer enorme. Y ahora paso con los demás. Ari, tío, ¿qué tal? O sea, yo ya estaba muy hipeado antes por cosas que has ido metiendo y tenemos que hablar porque estás metiendo cosas muy gores. Y aparte de eso, nada, muy, o sea, hipeadísimo, pero ahora con el final de aquí... El pseudo Kendall, pues a tope. A ver, ¿qué es Bromi? No me compares con Kendall, hombre. O sea, mis intenciones son buenas. Quiero devolverle su mamá a mi hija. Ya. Mamá zombie. Pero su madre tiene derecho a tener una madre. Ya. Pues, tío, yo encantadísimo. Ya sabes que a mí hablar de Star Wars, me flipa. Así que cuando quieras, hablamos de lore profundo, que no veas lo que me ha costado buscar información sobre toda esta paranoia lovecraftiana. Así que encantadísimo. Justo encima, Sara, Jason, ¿qué tal, tía? Me ha roto mi corazón. Otra vez. Primero se muere Rent y ahora mi segundo papá se ha ido por ahí y me ha dejado aquí solo y cojo y canoso. ¿Qué hago? Y acabas de convertir en Kwai. ¡Hostia! ¡Es el nuevo Kwai! ¡Eres Kwai ahora! ¡No, tío! ¡Hostia! Bueno, Kana sí tiene ahora Kwai. Solo te falta el parche. Sí. No, ¿eh? Pero te puedo ayudar. Mira, pelo, ojo. Hostia, perdemos, no. Perdemos un Kwai, pero ganamos otro. Que no. Hombre, que yo soy todo luz. Pero la pierna se le caerá ahora por el camino y se tendrá que poner. Eso es verdad. Yo veo que se marchite. Había pensado perder una pierna. O sea, me he propuesto. O sea, en se ese rato. Gangrenar, ¿no? Sí. He pensado desde quedarme canoso total o perder el pelo. A perder una pierna. ¡Qué maravilla! Buah. Yo de verdad que estoy living ahora mismo. Tía, muchísimas gracias por interpretar a ese personajazo, como siempre. Y por último, pero no por ello menos importante, el del girito de hoy. Yo me lo estaba empezando a hablar cuando dice, no, le pego un tiro al tío este. Digo, bueno, ya verás. Y efectivamente... Que conste que yo he dicho que le pego un tiro. Tú has dicho que le agujero en un pecho. Yo pensaba pegarle un tiro en la pierna, pero digo, ah, que va por ahí, venga, pues para adelante. Haberme lo dicho, tío. Yo digo, va a tope. Digo, bueno, vale, venga, vamos a hacer el malote un poco. Venga. Qué maravilla. Y ya cuando has dicho, tienes una consecuencia de tal, digo, vale, pues es que a huevo, tío. Pues para adelante. Hostia. Lo único, que no sabemos dónde terminan estos elevadores. A ver dónde acaba Kwai. Pero, ya veremos en la próxima, ¿no? Quizá en la siguiente sesión. Así que nada, gente, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias a mis jugadores y mi jugadora. Y muchísimas gracias a la gente del chat, la raid y todas esas cosas. No estoy nunca atento, lo siento, ¿vale? Esto ha sido la senda del Jedi, no sé qué decir. Así que nada, nos vamos a ir a hacer una raid a alguien. Dejo la intro y nos vamos. Ya no sé ni qué protocolo sigo normalmente para cerrar. Venga, gente, nos vemos. Un besazo y nos vemos el sábado, si no me equivoco. ¡Hasta luego! Cuidaos. Bye. Peace out.